Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Mil disculpas por el retraso, pero como les comentaba, vengo de la otra clase. Así es que por aquí estamos ya listos. Bienvenidos. ¿Me confirman, por favor, si logran ver mi pantalla de presentación? Sí, se ve. Sí, de momento se ve bien. Ok, muchas gracias. Sí, se ve bien. Muy amable. Muy bien. Bienvenidas y bienvenidos todos. Hoy vamos a continuar, ¿verdad?, con lo que es el curso de Excel intermedio. Esta es la sesión, la segunda clase. Vamos a comenzar siempre explicando que estamos en la semana 1 trabajando lo que son funciones lógicas y condicionales, referencias en Excel. ¿Ok? Por favor, apaguemos los micrófonos. Vamos a ver el tema número 2, que se llama función sí anidada. El objetivo es que lograr que los participantes utilicen la función sí anidada para obtener un resultado en los que se evalúan más de 2 criterios. ¿Sí? Muy bien, el día de ayer, si ustedes se recuerdan, estuvimos trabajando con la función sí. Y había una condición, y si la condición era verdadera, se ejecutaba un determinado elemento, y si resultaba falso, otro valor. En este caso, quiero explicar que la función sí anidada es distinta, ¿sí? Lo voy a volver a explicar acá. Tenemos nosotros la función sí, ¿verdad?, que nosotros conocimos ayer, tiene 2 vías, ¿sí? Y va a ser algo cuando sea verdadera y va a ser algo cuando esta sea falsa. Eso es lo que nosotros vamos a lo que vimos el día de ayer. Ahora bien, con la función sí anidada es distinto. Si nos da un valor, por ejemplo, verdadero, podemos nosotros agregar otra función sí y también evaluar otra condición y puede resultar falsa o verdadera y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Ok? Podemos llevar varias funciones sí dentro de una misma función. Pero hay un límite. Podemos nada más hacer 64 anidaciones de funciones sí. ¿Qué quiere decir con eso? Que no puedo hacer más de ese valor, porque Excel ya entraría en un conflicto interno y obviamente nos podría dar datos erróneos, información inconclusa o información de forma nula, ¿sí? Entonces, esta función sí anidada, nos va a permitir generar diversas vías en las cuales nosotros podamos seleccionar, ¿sí? Pero realmente nosotros no, sino que más que todo, ¿cómo es la condición en la que esta se va a dirigir? Veamos. Si la función sí nos permite evaluar una condición y ejecutar una acción dependiendo del resultado, ya sea verdadero o falso,
Esto funciona muy bien cuando son dos elementos que vamos a evaluar. Pero ¿qué pasa cuando evaluamos más de dos? Entonces estamos haciendo o estamos cayendo en la necesidad de usar una función anidada. En este caso, la función sí anidada. Porque esa me va a permitir a mí evaluar una cantidad arriba de los 60 ítems. ¿Sí? Imagínense que puedo evaluar 64 sís. Imagínense. Estamos hablando de que podemos llegar a evaluar un nivel aproximado como de 60, 62 if, sis, perdón. Ok. Pero obviamente en la práctica no se ve un, no he visto un sí mayor a 7 u 8 sis. El más grande creo que es ese de 7 que les menciono. La función sí anidada, para utilizarla correctamente, debemos utilizar una función sí como el tercer argumento. ¿Se recuerdan ayer que vimos prueba lógica, valor si es verdadero, valor si es falso? Ok, entonces para hacer la anidada, el tercer argumento, el valor si es falso, debemos de agregarle una función sí y por adentro. Tal es el caso de lo que estamos viendo a continuación en el ejemplo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, me dicen que para evaluar si una celda tiene alguna de las tres letras A, B o C, podemos utilizar la siguiente fórmula. Bueno, es una función. Función anidada. Porque lleva más de un sí. Y el valor se encuentra en la celda A1. ¿Ok? Entonces me preguntamos, ¿será que si A1 tiene A, como es texto, va entre comillas dobles? Si el valor que está en la celda A1 es A, entonces que me ponga el valor de 100. Si no, si, ahora va la otra condición, si A1 es igual a B. Si A1 es igual a B, entonces que me ponga 80. Y si no, que me ponga 60. Así de sencillo. Entonces estoy optando porque me aparezcan tres valores. 100, 80 y 60. ¿Ok? Si el valor de la celda A1 tiene la letra A, obtendremos el valor de 100. Si tiene la letra B, obtendremos el valor de 80. Y si tiene... y si no tiene ninguno de los dos, ni A ni B, entonces me va a poner 60. ¿Ok? ¿Estamos? Eso es lo que pasaría. Veámoslo en el caso del ejemplo. Lo voy a hacer acá en una hojita de Excel. ¿Sí? Tenemos acá A1 y acá vamos a obtener el valor. Lo voy a poner aquí, letra, valor. Miren. ¿Sí? Todavía no voy a escribir la letra para que ustedes vean. Vamos a ver la función. Igual, sí. Y la prueba lógica va a ser, si lo que está aquí o lo que pudiera estar ahí es igual a A, entonces que me ponga 100. Si no, abro otra función sí. Porque como no solamente son dos condiciones, dos valores que estoy evaluando, sino que son tres. Entonces le digo, si lo que está aquí es igual a B, entonces que me escriba 80. Y si no se cumplieron las dos anteriores, entonces que me escriba 60. Cerramos dos paréntesis. ¿Por qué dos paréntesis? Porque abrí el paréntesis. Un paréntesis para el segundo sí. Y un paréntesis para el primer sí. ¿Ven? Entonces debo de cerrarlo con dos paréntesis. Y le doy enter. Ah, ¿por qué me dio 60? A ver. ¿Por qué me dio 60? ¿Quién sabe? No hay nada en la casilla de la letra.
Ajá. Porque no es 80 ni 100. Porque no hay ni A ni B, Oscar. ¿Sí? Porque no hay ni A ni B. ¿Sí? Si yo pongo A, correcto, correcto, me va a poner 100. Miren, si yo pongo B, me va a poner 80. Y si le pongo C, 60. Y si le pongo una D, 60. ¿Sí? ¿Se entendió eso, señores? Sí, sí, entendido. Ok, gracias, Oscar. Los demás, ¿se va entendiendo? Acá me han dicho, si en A1 está A, que me ponga 100. Si en A1 está el valor de B, que me ponga 80. Si en A1 está el valor de C, o otro que no sea ni A ni B, que me ponga 60. ¿Sí? ¿Ok? Así de fácil. ¿Ok? Profe, y aquí hemos trabajado solamente con dos sís, nada más. El primero me evalúa si es A, y el segundo me evalúa si es B o si es C. O si es otro que no sea B. Moisés, ¿qué es lo que no entendió? Díganos. Y buenas noches. La parte de la fórmula donde aparecía si A es igual a 100, esa parte no la comprendí al 100%. No sé si... Ok, lo voy a volver a repetir. Voy a colocar acá la letra A para que comencemos. Ok, tenemos la función y vamos a evaluar el contenido de A2, ¿sí? Vamos a decir, si A2 es igual a A, entonces que en esta celda me escriba 100, ¿sí? Si no, como este es el primer sí, si no, abrimos otro sí y le decimos, si A2 es igual a B, entonces que me escriba 80. Y si no cumplió ninguno de los dos anteriores, que me escriba 60. Entonces ahí es donde nos aparece ya el valor. En este caso nos aparece el valor de 100, porque la letra evaluada que aparece acá en A2 es A. Si yo le pongo B, obviamente el valor me va a cambiar. Miren, si le pongo C, así como le ponga C o le ponga X, siempre me va a poner 60. ¿Por qué? Porque son todas las letras que no sean ni A ni B. ¿Ok? ¿Estamos? No sé si Oscar o... Solamente, entonces, en ese caso, si en algún momento A puede ser el nombre de alguien, entonces como que ahí el valor se modificaría dependiendo del nombre que le pongamos dentro de las comillas, bro. Si yo le pongo, por ejemplo, Moisés, y le doy enter, ¿qué creen que me va a dar? 60. Correcto. Es todo aquello que no sea ni A ni B. Ay, el gato. Muy bien, todos lo vimos pasar por ahí. No se preocupe, lo haremos. Ok. Sí, estamos. Entonces, Moisés. Sí, sí, comprendido. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a regresar. Ah. Muy bien. Seguimos. En este ejemplo que tenemos a continuación en la lámina, se están haciendo dos pruebas lógicas. Eso ya lo hicimos en el archivo de Excel. ¿Sí? Pero podemos evaluar hasta tres. Vean, A, B, B, C, C, B, A, C, A, B. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que dependiendo de la letra, ¿verdad? Así se va a hacer lo que sería. Pero va a depender de la tabla condicional. Lo que me pidan a mí, porque a mí me podrían decir, ah, vale,
10, B va a valer 8, C va a valer 6, pero aquí me están diciendo que A es 100, B es 80 y C es 60. Realmente no son las notas correctas dentro de la nomenclatura estadounidense. En este caso, tendría que ser A más, tendría que ser 10A, tendría que ser 9, B más, ¿qué tendría que ser? 8, ¿verdad? B tendría que ser 7. Ok. C más tendría que ser 6. C tendría que ser 5. D más tendría que ser 4. D tendría que ser 3. E más tendría que ser 2. Y E tendría que ser 1. Y F, 0. ¿Sí? ¿Ok? Si nosotros tuviésemos esta tabla como tabla de valor para un ejercicio, sería un poco complicado que, y si tuviésemos notas, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo podría ser? Yo voy a, lo voy a hacer para uno nada más. Vamos a poner una nota aquí. 9.50. ¿Ese 9.50 entre qué, entre quién y quién está? Entre A y A más. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué ustedes creen que me va a dar de resultado si yo evaluase todo eso ahí? Me daría una A. Porque la A más solamente es para 10. Para 10, correcto. Entonces, ¿cómo sería la función? Veamos. Sí. Si este valor es igual, óigalo bien, a 10, entonces que me ponga A más. Si no, si A2 es mayor que 9, mayor o igual que 9, entonces que me ponga solamente A. Miren. ¿Sí? Si no, y ahí voy, voy a ir anidando. Si B, si lo que está aquí es igual a 8, uy, a 8, entonces que me escriba B más. Si no, si lo que está aquí es mayor que 7, siempre me equivoco, mayor o igual que 7, entonces que me escriba B. ¿Se va entendiendo cómo vamos jugando acá? Si A es igual a 10, entonces me va a poner A más. Pero si A es A2 es mayor o igual a 9, o sea, entre 9 y menos de 9, y menos de 10, perdón, me va a poner A mayúscula. Y así debo de ir hasta llegar aquí. ¿Sí? Vamos a terminar este ejercicio. Punto y coma. Si este valor es igual, ya llegamos a 7, ¿verdad? A 6, si es igualito a 6, entonces que le ponga C más. Si no, si A2 es mayor, dale con ese signo, mayor o igual a 5, entonces que le ponga C. Ya voy aquí, miren, ¿sí? ¿Ok?
Aquí voy por 5, ok. Voy a copiar esto de una vez para acá porque cansa un poquito. Vamos a poner punto y coma. Aquí sería 4. Aquí sería 3. Aquí sería 2. Aquí sería 1. Y en este caso, ¿verdad? Tendríamos que agregar un último sí. Ah, perdón. B, C más, C, D más, D, E más. Aquí sería E, ¿verdad? ¿Sí? Y si no, que me escriba F. Miren. Ahora vamos a cerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paréntesis. Y ahí está, ¿ven? ¿Sí? Voy a poner algunas notas. 670, 840, 5, 4, 0, 6, 90, 9, 940, 9.4. Este es número, le vamos a cambiar este número para que no nos vaya a generar problemas. Vamos a poner 10. Vamos a poner un 7, ya tenemos. Ah, un 7, un 720. Y vamos a arrastrar y veamos qué es lo que sucede. ¿Sí? Vaya, miren. ¿Sí? Tenemos una F, ¿ven? Basado en esto, les voy a compartir esta fórmula. La van a ver algo larga, pero es una función bastante sencilla. ¿Me confirman si les llegó la captura? Oh, permítanme. Quiero ver. Sí. ¿Me confirman si les cayó la captura, por favor, en el grupo de WhatsApp? Recibido, Lee. Ok, gracias. Muy bien, entonces, esto es en un caso muy, esto es un caso muy largo, la verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente estamos evaluando desde 10 hasta 0, ¿sí? Entonces, vean, la fórmula se vuelve un tanto compleja, ¿verdad? Pero esto se los he puesto de ejemplo, si ustedes pueden hacerlo, inténtenlo, ¿verdad? Les voy a mandar aquí esta captura también de los datos para que ustedes lo puedan probar también. Ok. Muy bien, entonces, esta es una escala de calificaciones, no es la calificación o la forma en la que califiquen acá en nuestro país, ¿verdad? Esa es una calificación estándar en Norteamérica, en Canadá, ¿verdad? En todos estos países, ¿verdad? Donde usan un tipo de nomenclatura distinto para calificar. Y esto también ayuda porque ayuda a no acomplejar a los estudiantes, porque cuando ven una C, pueden estar viendo un 7 o un 799, por ejemplo. Entonces no se acomplejan tanto con respecto al número, porque si ustedes saben, en nuestro país realmente eso pasa bastante. Estamos empecinados en que ay, me voy a sacar un 3, un 4, ¿verdad? Y como me decía un docente muy, muy sabio, me decía, no te aflijas hasta que no veas la nota final, me decía. Y tenía mucha razón. Uno se aflige antes de tiempo, ¿verdad? Seguimos. Le recuerdo que esta presentación se las paso al final, ¿verdad? De la clase para que ustedes la puedan revisar y estudiar. Acá vean, es el mismo ejemplo anterior, solo que aquí solo era de la A a la C. Aquí le agregaron de la A a la D. Y el que nosotros hemos hecho ahorita es de la A más
hasta la F, ¿sí? ¿Estamos? Así que fíjense que podríamos nosotros ver estos ejemplos de la lámina como las formas en las que uno puede trabajar con diferentes tipos de datos. Y aquí está, si la tuviésemos desde la A hasta la E. A, B, C, D, E. Correcto. Cuando tuviésemos una quinta opción, aquí era de 4 hasta D y aquí es hasta E. ¿Sí? Eso se lo voy a dejar por ahí para que nosotros podamos avanzar un poquito con el ejercicio que les traigo. ¿Preguntas? La comida del bicho. ¿Hay preguntas? La comida del bicho. Yo con vos. ¿Preguntas, señores? ¿No hay? Bueno, si no hay, no hay ningún problema. Voy a pasar entonces a proporcionarles el material para hoy. ¿Ok? En el chat les estoy colocando un archivo de Excel y también en el grupo de WhatsApp les acabo de mandar un archivo de Excel con el que vamos a trabajar a continuación. Solamente me confirmen de recibido, por favor. Descárguenlo y ábranlo, por favor. Gracias, Lore, Rosy, o Roxy, perdón. Muy bien. ¿Ya lo abrimos? Ok, gracias, Daniel. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Antes que nada, comentarles que lo que ustedes ven en pantalla ahorita es una nómina de pago para la tienda 1, ¿sí? Tenemos 10 empleados con sus sueldos base, se les aplicó el IS y el AFP y se obtuvo el sueldo líquido. ¿Qué es el sueldo líquido? Es lo que se les va a pagar después de evaluar los descuentos, ¿sí? Luego ellos vendieron entre enero y marzo, ¿sí? Hicieron ventas y estos son los montos totales por mes. Acá tenemos el total de venta por empleado por el primer trimestre. Por ejemplo, Juan Fernando, el primerito, vendió $7,917, ¿sí? Entonces, necesitamos obtener una comisión y un bono para poder darles su monto a pagar. Todo lo que ustedes tienen ahí ya está previamente configurado. La tarea de ustedes ahorita va a ser lo siguiente. Hacer conmigo este ejercicio. Uno. Y luego les voy a explicar el que está en la plataforma, que también lo tienen que hacer para practicarlo. Lo primero que vamos a hacer acá, señores, es obtener los totales de estas tres columnas. ¿Ven? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a obtenerlo a través de, lo podemos hacer con autosuma, ¿verdad? Y lo arrastramos. Y acá tenemos que el total de venta de la tienda entre enero y marzo por los 10 empleados fue de $54,235. ¿Ok? Esto fue lo que ellos vendieron. ¿Sí? Entonces, me dan estos lineamientos para darles el valor de la comisión y el valor del bono.
Aquí usted no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque el monto de la comisión se va a calcular entre el monto vendido en los 3 meses por el valor de la comisión. Pero el valor de la comisión, ¿quién va a ser? Va a ser un 3%, un 7% o un 10%. Pero va a depender de esto que está acá, y eso lo vamos a hacer usando la función sí anidada. Y el bono también se les va a dar un bono basado en la venta total de la tienda. ¿Quién es la venta total de la tienda? Es este que tengo seleccionado en este momento. Entonces, basado en ese monto, usted va a evaluar aquí por cada empleado, ¿verdad? Si le corresponde 50, 75 o 100 dólares. Solo lo que sí les voy a decir es que por el valor de la tienda a todos se les va a dar el mismo monto. Solo que no les voy a decir cuál es. ¿Ok? Pero si alguien echa de ver por ahí, me lo escribe por ahí, vamos a ver si es verdad. ¿Ok? Vamos con la comisión. ¿Sí? Ah, bueno. Antes que nada, también acá, en esta parte de acá, vamos a sacar la autosuma. ¿Sí? Esta es la suma de todas las de los montos de la comisión, esta es la suma de todos los bonos, y esta es la suma total a pagar. ¿Ok? Muy bien, vamos a obtener esto que está acá primero, y es con porcentajes. ¿Ok? Vamos a evaluar lo que vendió, y lo que vendió, dependiendo de lo que haya vendido, así va a ser el monto del porcentaje que le va a corresponder. Vamos a ver el primero. Igual, sí, porque yo sé que voy a usar la función sí, ¿verdad? Sí. Permítame. Sí, este valor que está aquí es menor o igual de 4,000. Menor o igual de 4,000, mira. Entonces, ¿cuánto le vamos a dar de porcentaje si es menor? ¿Cuánto? 3%. Correcto, 3%. Miren, si no, vamos a abrir otro sí. Vamos a volver a evaluar la celda y le vamos a decir si es menor o igual. Vamos a ver aquí algo. Si le ponemos menor o igual, va a incluir el 6,000. Ah, pues sí, estamos bien, estamos bien. Menor o igual a 6,000. Entonces, que le dé el 7%. Y si no, que le dé el 10. Y cerramos los dos paréntesis, miren. Y le damos enter, ¿ven? Y automáticamente ya le aumentó aquí y ya operó acá. Porque como ya las celdas ya están dispuestas con las fórmulas, por ende ya le aparece a usted que la comisión de Juan Fernando es de $791.70. O sea que este señor va a salir forradísimo en el tercer mes, ¿verdad? Estamos. Entonces, al señor, como se sobrepasa de los 6,000, se le da el 10%. Veamos el siguiente. Hagámoslo igual. ¿Sí? Vamos a copiar la fórmula para que ustedes la vayan viendo. Pero en lugar de I4 va a ser I5. ¿Sí? ¿Vean? Entonces, 5,339 es menor que 6,000. Entonces, ¿cuánto le va a dar? Le va a dar el 7%. Miren. ¿Ok? Si yo arrastro la fórmula de la de arriba, tengo que solamente 2 personas ganaron la comisión del 10%. Y una persona ganó la comisión del 3%. O sea que 7 personas ganaron la comisión del 7%. Y aquí está el monto que se les va a pagar por esta comisión, por ese valor de la comisión. ¿Ok?
Ahora bien, ¿esto se pudo haber hecho de otra manera? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Yo pude haber empezado, por ejemplo, si I4 es mayor de 6,000. Si es mayor de 6,000, que me le dé el 10%. Y si no, si I4 es mayor de 4,000, mayor o igual de 4,001, ¿sí? Que me le dé el 7%. Y si no, que me le dé el 3%. O sea que habían dos formas de colocar esta función. ¿Sí? ¿Preguntas? Este es el momento de la verdad. ¿Jonathan? Todo bien, todo bien. Ok. ¿Los demás? Eduardo, César, Andrea, Luis, ok, Susana, Michelle, Jesús, es Galaxy Note 8, no sé quién es. Cuando inician sesión, por favor, colóquenle su nombre, ¿verdad? Y si algunos entran desde el teléfono y les sale más cómodo, pero igual siempre colóquenle para poderme dirigir con ustedes con mayor propiedad. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas con respecto a la comisión? ¿Ok? Roxy, está bien. ¿Los demás? ¿Se ha entendido? Estamos bien, profe. Estamos bien. Ok, muy bien. Vaya, vamos a ver ahorita entonces lo del bono, ¿sí? El bono, fíjense bien, dice que si el monto vendido por la tienda 1 es menor a 50,000, el bono a aplicar para todos es de $50. Si está entre 50,001 y menor de 70,000, incluido el 70,000, entonces se le va a dar un bono de $75. Y si es mayor de 70,001, se le va a dar un bono de 100. Así que en estos minutitos que les voy a dar, por favor, hagamos esa función. Les voy a dar unos 3 minutitos. Y el primero que lo logre colocar acá, vamos a probarlo acá a ver si funciona. ¿Ok? Comencemos. ¿Cómo será la función si anidada para bono? Como tiene 3 argumentos de evaluación, solamente vamos a usar 2 funciones si, ¿verdad? Comencemos.
Ok, muy bien. Veamos. ¿Alguien? Andrés, Jonathan, ¿alguien por ahí? Por ahí tengo a alguien que no sé si es bien. Leo. Así es, ¿verdad? Ok. ¿Han puesto contractado su nombre por ahí? Muy bien, vamos a ver entonces si hay alguien que lo haya terminado. En la próxima semana, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿verdad? A través de un examen en línea, para ver cómo vamos a terminar esta semana, ¿verdad? Eso es fuera de lo que es el laboratorio de la plataforma de inglés corporativo. Sí, y no se vayan a afligir de que si salieron bien o salieron mal, solamente es para verificar un poco, porque me gusta estar consciente de cómo van ustedes con respecto al conocimiento, ¿verdad? Y van a hacer casos prácticos, por ejemplo, una tabla, yo les digo, ¿cuál consideran ustedes que es la fórmula ideal para tal caso? Y le pongo tres opciones y usted escoge cuál es la verdadera. Así es que tampoco se vaya a preocupar por ahí. ¿Okay? Muy bien, vamos a avanzar entonces un poquito con el bono, ¿verdad? El bono es usando este valor de acá, ¿sí? Entonces me piden que tengo que evaluar este elemento de usando estos criterios que están acá, ¿verdad? Vamos a ver, por ahí ya tenemos uno. Vamos a ver si funciona, Roxy. Veamos. Vamos a colocar acá la que Roxy nos puso y la vamos a revisar. Si L4... veamos L4. ¿Quién es L4? Es I4. Bueno, para mí es I4. Es menor o igual a 50,000. Ajá, que le aplique 50. Si es menor o igual a 70,000, que le dé 75, y si no, que le dé 100. Veamos. Vamos a ver la fórmula. Ah, es que usted está tomando, perdón, L14, es I14, perdón. Ok, aquí estamos. Vamos a ver. Ahí estamos. Sí, correcto. Solamente que no es L4, ¿cómo se llama, Roxy? Sino que es I14, ¿sí? Es el valor total de las ventas, miren. Es este valor que está aquí. Ahorita le pongo la función como tal, pero le vamos a aplicar a estos elementos que les acabo de agregar acá. Ahí va ya la fórmula, la función corregida, ¿ok? Entonces, ¿ven? La función dice, si I14 es menor o igual a 50,000, que le ponga 50. Si no, si I14 es menor o igual a 70,000, que le ponga 75. Y si no, que le ponga 100. Y yo arrastro esta fórmula y obviamente a todos les va a poner $75. ¿Ok? ¿Sí? Diga, Moisés. Coméntenos.
Buenas noches, una consulta. En el, siempre se toma la última celda del total de lo que sea que vayamos a sacar. Siempre tiene que ser la última la que se coloca en la fórmula. Vale, es que el bono se puede sacar de diferentes formas. El bono puede ser un proporcional o un... Yo lo estandaricé en tres niveles. Si la tienda, el monto total de la tienda vendida es menor a 50 mil, solo le voy a dar $50. Si está entre 50 mil 1 y 70 mil, le voy a dar 75. Y si es mayor de 70 mil 1, le voy a dar $100 a cada uno. Yo lo estandaricé. Pero hay empresas que no trabajan así, no dan bono. Otro lo pueden hacer proporcional a la comisión o otros proporcional a la venta, ¿sí? Le pueden dar un 1 o un 2% o le pueden dar, como les digo, ahí va a depender de la política. Entonces yo me rijo, pues ahorita me estoy rigiendo, quiero ver quién fue que me preguntó, ya se me Moisés, ¿verdad? Sí, sí. Yo me rijo por esto, ¿sí? Por lo que me están dando, ¿sí? Por eso me rijo. Si ustedes se fijan en algunos ejercicios, más adelante lo van a ver, a ustedes se les va a proporcionar una explicación o una petición, y en base a la solicitud o petición, ustedes van a utilizar las funciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí les estoy diciendo yo que estamos estableciendo tres rangos. El rango de los menores de 50 mil, el rango de los menores, de los mayores de 50 mil, pero menores de 70 mil, y el rango de los mayores de 70 mil 1, ¿sí? Por ende, entonces yo sé de que en este caso a todos se les va a dar un bono de 75 porque cumplieron con que el valor está entre 50 mil 1 y 70 mil. En ese rango se les va a dar $75, ¿ve? Por eso a todos se les cumple. ¿Estamos? Pero, Moisés, como la parte del bono es muy... son políticas, o sea, esta tienda es bastante... Como les dijera, si yo le pudiera poner un nombre de tienda, creo que no habría aquí en El Salvador. No hay una tienda que tenga una política de esta forma, ¿sí? Estamos. Porque, inclusive, aún a pesar de que las ventas fueron algo altas para ser una sola tienda, ¿verdad? Pero acuérdense de que la mayoría de los empresarios no les gusta manejar volúmenes muy, muy bajos en cuestiones de ventas. Pero eso es otro punto y aparte del análisis y mercadeo. Pero en fin. Pero a pesar de eso, dentro de lo que se me pide en el ejercicio, tanto de la comisión, se le da bastante valor porque yo hubiera dicho 1, 3 y 5, por ejemplo. ¿Verdad? Pero aquí me están pidiendo 3, 7 y 10. ¿Verdad? Igual con los montos de los bonos. Yo pude haber dicho 25, 35 y 50. Pero me referí por los valores más altos. Pero como le digo, Moisés, vuelvo a repetir, va a depender de cómo venga ejemplificado o estructurado el ejercicio. Para en este caso. No sé si le logré contestar la pregunta. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo que no había entendido es que, por ejemplo, yo pensé, bueno, como pensé que el ejercicio era como bien general, entonces esa parte de los 7.917, que es el primero que gana, entonces yo lo estaba haciendo con esa fórmula y por eso no me daba como el valor de abajo, pero ya ahora que cambié por I14, sí, ya me dio el valor, entonces, pero era por eso que yo me había confundido a la hora de realizar la fórmula, o sea, de escoger la celda más que todo. Usted puso I4. Sí, exactamente, puse I4, entonces me estaba dando, o sea, el valor y me daba una rayita, como no sé, era menor, entonces... Ajá, y a todos, si usted lo hubiera puesto, la mayoría de todos estos valores no llegan ni a 10.000 siquiera, el que más se le acerca es este y este. Entonces 50.000 lo que le hubiera dado de bono a usted son 50 a todos. ¿Sí? Así como usted me lo está planteando. Sí, así me parecía, lo que pasa es que yo pensé que era como cada celda por cada venta, pero realmente como se dice, ¿verdad? La política que se está, digamos, haciendo ficticia ahorita del valor total. Correcto. Imagínese que ahora yo le dijera que quiero que me haga esta misma tabla, póngase un ejemplo.
sí vamos a tener esta tabla, ¿verdad? Voy a... Ah, perdón. Es que se me ha desconfigurado la parte de los nombres. Imagínense que yo le dijera ahora, Moisés, por ejemplo. Moisés, fíjese de que ahora vamos, ya no vamos a trabajar con estas comisiones ni con estos bonos, sino que le establezco lo siguiente. Si la venta total es menor a, por ejemplo, $3,000, entonces que se le aplique el 2%. Si la venta total es menor a 4,000, a 5,000 le vamos a poner, no, a 6,000. Le vamos a dar el 4.5%. Y si la venta total es mayor de 8,000, entonces le vamos a dar el 6.5%. ¿Ok? Entonces la comisión se vuelve a sacar de esto, miren, ¿sí? Esto es la comisión. Y el bono ahora lo vamos a hacer distinto. Hoy lo vamos a hacer del total de la venta, ¿sí? Si la venta total es menor a 3,000, bueno, lo vamos a hacer igual, fíjense. Ahí está. ¿Sí? ¿Ok? Si ahora los montos fueran menores, pero ahora dice acá, la venta total, se habla de esto, ya no del total de la tienda. Moisés, ¿sí? Ahora en este ejemplo, ¿sí? Me están diciendo de que ya no voy a, ya no me corresponde hablar del total de la venta de la tienda, sino del total de la venta de los 3 meses que hizo cada vendedor. Y así se le va a dar la comisión. Ah, bueno, el bono, perdón. Aquí en el bono sería $25. Aquí sería $40 y aquí sería $50. ¿Sí? Si alguien se anima, se lo mando por acá para que lo pueda trabajar, ¿verdad? Y me lo manda, por favor. Ya les voy a decir dónde me lo van a mandar. Mañana les voy a decir, quiero hacer un repositorio para que podamos estar compartiendo los ejercicios. Y que cada quien pueda crear su carpeta. Dígame, Jonathan. Una consulta. En el tercer tramo, ¿no tendría que ser mayor a 6,000? No. Lo hice agrede para que preguntaran eso. Vean lo que sucede acá. Si la venta total es menor de 3,000, o sea, entre menores de 3,000 se le va a dar el 2%. Si la venta total es menor de 6,000, entonces es entre 6,000 y 3,001. Ese espacio, lo que comprenda esa venta entre ese espacio, se le va a dar 4,50. Y si la venta total es mayor a 8,000, se le va a dar 6,50 de comisión. No sé si se logró entender. Pero ¿y lo que hay entre 6,001 y 8,000? Ah... Entonces tendríamos que ponerle muy buena observación. Entonces agreguémosle aquí menores de 6,000. Uh-huh. 6,001, pongámosle. Sí, tiene razón. Aquí también vamos a hacer lo mismo. Me emocioné. Ok, vuelvo a compartir. Solamente voy a borrar acá este. Para que no. No nos vaya a atrofiar ahí. Les voy a volver a compartir. Gracias por la observación. Es que a veces me emociono y
ni modo. Pero qué bueno que logramos observar ahí a tiempo, ¿verdad? Para eso. Gracias, Jonathan. Sí, Jonathan fue, ¿verdad? Fue, sí, sí. Claro. A veces, como los dos participan bastante, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para lo de la tarea, que es este ejemplo que ustedes están viendo, quiero que por favor analicen estas funciones. Ya están las funciones ahí, ¿sí? Por favor, analícenlas, revísenlas y hagan al menos unas 5 de cada uno, y luego las demás las hacen por medio de arrastre. Pero quiero que las analicen porque, como les digo, yo les pienso hacer un pequeño laboratorio por ahí para ver yo cómo están ustedes. Y si lo aprueban, y espero que lo aprueben todos, al final del curso les voy a dar un pequeño premio, ¿ok? Así es que los invito a que asistan a estas tutorías, que no me falten, ¿verdad? Y que participen también, eso es importante, ¿verdad? Así es que no sé si haya alguna otra duda. Por ahí les estoy compartiendo el formulario de la asistencia para que lo puedan contestar, por favor. Recuerden poner la fecha de hoy, ¿verdad? Va a estar habilitado hasta las 10:30. De ahí ya no hay, ya lo cierro y hago mis el análisis de gráfico, ¿ok? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. ¿Sí? Recuerden, ¿verdad?, que deben de estar ingresando a lo que es la plataforma en línea para revisar los contenidos de teoría y de práctica que ahí se les ha proporcionado. ¿Sí? Si ustedes están, ¿cómo se llama?, ingresando a la plataforma, lo voy a colocar acá. Les voy a mostrar, ¿sí? Acá tienen su inglés intermedio, Excel intermedio. Estamos en la sección 1, funciones lógicas y condicionales, ¿verdad? Recordarles de que deben de estar ingresando. Los libritos son teoría, ¿vean? ¿Sí? Los iconos de play o cintas de video son donde se encuentran los videos. Entonces, aquí, el primer libro lo vimos ayer, que fue la función sí en Excel. Aquí está un video. Nuestra compañera aquí explica estos dos ejercicios. Y aquí abajo se encuentra el archivo de Excel para que ustedes lo descarguen. ¿Sí? Esto ustedes lo descargan y pueden hacer lo que ahí se les ha solicitado. Para luego hacer el laboratorio número 1. ¿Sí? Luego estamos en el 1.3, que es la función si anidada. Aquí hay está el ejemplo. Está una captura que ustedes lo pueden practicar. Aquí está fácilmente la función. Pero también está el video, ¿sí? Aquí está la explicación de este archivo de Excel que les estoy mostrando, ¿verdad? Y lo pueden descargar de esta zona debajo del video, ¿ok? Para luego realizar el laboratorio 2. Con lo que vemos el día de hoy, estarían con disposición, ¿verdad? Para hacer hasta el laboratorio 2 que se encuentra acá, ¿sí? Ahí hay 3-4 preguntitas, ustedes contestan y hasta obtener su buena nota, ¿ok? Y el día de mañana vamos a ver función sí, sumar punto sí, perdón, y contar punto sí, ¿ok? No sé si haya alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Ninguna, Lee. Ok, muy bien. Hemos llegado al final, ¿verdad? De lo que es la sesión del día de hoy. Espero, por favor, me llenen el formulario que les mandé
para tomar asistencia. Ese me sirve a mí de forma personal para ver la cantidad de personas que están ingresando también, ¿ok? Así que si no hay dudas, pues, y si en algún momento de hacer los ejercicios surge, pues no duden en poderme escribir ahí en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Si no hay más, nos quedamos hasta ahí. Feliz noche para todos y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, igual, feliz noche.